Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Androforol. Como estáis viendo, por el sofá, por la compañía y por el contexto, hoy resurge una tradición ya aquí, el charlando. El charlando sobre camisas hawaianas. O sea, ¿cuál de las dos es la mejor alternativa para petarlo este verano? Oye, estamos muy contentos de contar con José Corbacho, todo un honor. ¿Qué tal? Que estés con nosotros. Mucha gente te conocerá, un montón. Pero seguro que mucha gente que nos ve desde Latinoamérica que dice, ostras, esto a mí no me suena. José Corbacho, para toda la gente de Latinoamérica, es aquel tío que jugó durante unos años en Boca Juniors. De lateral derecho. De lateral derecho, que era muy sucio. No, pues bueno, soy un actor, cómico, español, director de cine. He presentado la gala de los Goya, de los premios Goya en dos ocasiones, que por eso sí que los sudamericanos a veces me dijeron, te vimos y tal, porque lo ven. Y soy experto en camisas hawaianas. Por eso ahí vengo, hoy. Tenemos ¿te has quedado, José? Un moderador con camisa de cuadros. Yo me mantengo en este caso. Y la verdad es que nada, pues me dedico al mundo de la televisión, me gustan mucho las nuevas tecnologías. Ahora estoy haciendo un programa en Movistar Plus que se llama Spoiler sobre las series de televisión. Y ya está. Y te hemos liado. Presentación en 140 caracteres. Sí, y oye, y estamos muy contentos porque, por norma general, fíjate cómo hemos resuelto esto, porque antes aquí suele venir YouTube, ¿no? Y dices, ¿tú qué haces? No, yo soy YouTuber. Claro. Joder, y aquí se acaba la conversación. Y empezamos a charlando. Pero en tu caso, la verdad que te mola que le des tantos palos. Yo siempre he pensado que he sido YouTuber antes de que existiera YouTube. Oye, pues sí, un precursor. Tengo como bastantes mierdas grabadas en todos los sistemas anteriores. Sí, si te hubiera pillado ahora, seguramente te habrías hecho un canal. Sí, siempre lo he dicho. Digo, si me pillé a mí ahora, con una edad, hip-hopero youtuber, dos cosas que por edad ya se me han quedado pasadas. Oye, José, cuéntanos un poquito, si quieres, para conocer la historia que ha habido detrás de por qué estás hoy aquí, ¿no? ¿Cuál ha sido la casualidad que te ha traído hoy a estar con nosotros? Bueno, la casualidad, también vamos a decir que, como ya tengo una edad, pues tengo un hijo que es más joven que yo y es un fan de estos dos señores. Entonces yo iba paseando un día por una tienda de muebles sueca muy grande, que sí. Uno acostumbra a perderse, pero que no diremos nombres. Y entonces de repente me dijo, ¡ay, hay uno de los Android for All! Y yo, ¿qué? Porque aún no les había pillado. Seguí a algunos youtubers, pero no era tan tecnológico como para seguir a estos tíos, que son la enciclopedia del mundo contemporáneo. Entonces, y yo, ah, ¿dónde? Ah, sí. Entonces le dije a él concretamente que estás como amueblando tu nuevo piso, ¿no? Sí, realmente me sacaste de un apuro muy fuerte. Estaba ahí con la señora y digo, hostia, o sea, me viniste que ni el pelo. Sí, porque las discusiones en esa tienda de muebles sueca... Estaba entre cuánto nos gastamos. Entre parejas, siempre hay discusiones, son míticas. Se han hecho monólogos de eso y todo, pero bueno. Y entonces me dijo, ay, una foto. Y yo le dije, oye, ¿te puedes hacer una foto aquí con mi hijo? Y entonces ahí empezó el tema. Luego un día también mi hijo me dijo, están haciendo una cosa que se llama charlando con otros youtubers. Ajá. Y yo me los volví a encontrar y les dije, oye, no soy youtuber, pero... Pero que si queréis voy. Pero charlo mucho. Entonces, si queréis un charlando. Y son tan buena gente que al final le abren la casa a cualquiera. Que se venga José Corbacho, que aquí sitio para todos. Muy bien, pues si queréis empezamos ya, vamos un poco al lío. José, aquí básicamente intentamos hablar de tecnología, pero desde un punto de vista, pues digamos, de gente de a pie, ¿no? Intentamos no ser muy tecnólogos, si quieres... Empezamos con algo que yo ya me sé un poco por dónde va, que es hablando sobre tu smartphone, qué smartphone tienes y que nos cuentes un poco sobre eso. Bueno, yo tengo un smartphone iPhone. Me cago en la leche, ha venido con el un iPhone como un castillo. Yo con un smart iPhone, pero tengo que decir que yo soy Mac por amor, ¿eh? Yo cuando era joven era totalmente de Bill Gates, era de Windows, era totalmente de PC, pero se cruzó en mi vida una mujer que vivía en Estados Unidos, que venía con toda la cultura Steve Jobs en la cabeza, y es verdad que empecé a trabajar en el Mac, además para el mundo audiovisual, claro, sí. Siempre ha habido mucho gente de Mac con todo el tema audiovisual, y ahí me pasé al iPhone, y tengo un iPhone, pido perdón, en las casas sagradas de los Android. Además pasa en el charlando, es algo muy curioso, porque ha pasado bastante gente, y claro, he hecho un porcentaje muy alto de gente que utiliza iPhone, claro. Que es muy lógico. O sea, claro, aquí siempre hemos tenido el perfil que hemos dicho, somos de Android, pero bueno, claro. Sería absurdo decir que nosotros... Es lógico, pero luego la realidad de la sociedad española es que un 6% de la población tiene un iPhone. O sea, que realmente tampoco es un porcentaje tan alto. Lo que pasa es que el mundo en el que te mueves, sí. Entiendo que además, está bastante copado. Te das cuenta de una cosa con el tiempo y ahora, pues, como vuelvo a decir, como tengo ahora en casa otro que es Android, claro. Que es el pequeño, te das cuenta de que iPhone es carísimo. Sí. Que es una tecnología muy cara, normal que no la pueda tener toda la gente, y luego que hay gente... Tengo que deciros que yo tengo como una marca que me gusta mucho del mundo Android, que también es la que la tengo en casa, que es Huawei, me parece la bomba. Estamos Huawei. De acuerdo. Y de hecho, si algún día dejara abandonar el mundo de la manzana,
probablemente me iría al mundo Huawei, porque me parece que a nivel de calidad-precio, parece que me paguen, pero no, que tengo iPhone. A nivel calidad-precio me parece que hay cosas muchísimo más, pues para gente joven y tal, en el mundo Android que en el mundo iPhone. Y se está notando, pero esto antes no pasaba. Hace unos 3 años sí que es cierto que si querías un buen equipo, o te comprabas un iPhone o te comprabas un teléfono muy caro con Android, sí, ¿no? Pero afortunadamente sí que es cierto, y lo vemos cada día nosotros, que el teléfono por 200, 300 euros, que para mucha gente que no lo necesita más, seguramente. Claro. Ya le cubre las necesidades, pero bueno. Entonces entendemos que has tenido un iPhone desde el principio del mundo de los smartphones. O sea, siempre has tenido un iPhone. Bueno, empecé con Nokia. Vale. Tuve una época de Nokia Tunes. Y la verdad es que tuve dos Nokias y de repente eran unos aparatos que me funcionaban muy bien. Hubo marcas que nunca me gustaron. Nunca me gustó el mundo BlackBerry, que también hubo un momento ahí que había gente, de hecho también mucha gente del sector que tenía BlackBerry. Y nunca me gustaron otras marcas que eran como mucho más de eso del principio, Motorola y estas cosas. No me gustaban nada, ¿no? Y entonces, a partir de los primeros Nokias, ya pasé al iPhone prácticamente desde el iPhone 1 o iPhone 0. Bueno, el iPhone. Y fui subiendo. El 2, claro, que era 2. Exacto, desde el primero que tuve, y ahí fui subiendo, evolucionando. Claro. Hacia el iPhone de ahora. Pero ya te digo que hay muchísimas marcas de Android que veo que son pepinazos totalmente. Entiendo que tablet también tienes. ¿Tienes un iPad quizá? Sí, tengo un iPad también y tengo un Mac. Entonces lo tienes todo, José. Sonta caballo rey. Entre esto. Y no me hacen ningún descuento. Entre esto y tu equipo de fútbol favorito, vamos a tener un problema hoy aquí, ¿eh? Pero bueno, este tema lo vamos a dejar ahora. No pasa nada. Ya sabes que el fútbol y la tecnología son muy delicados. Más que la política. Totalmente. La política. Bueno, pues vamos a dejar ya el apartado del cacharreo. Ya hemos hablado del hardware que tienes. Y ahora, como siempre, nos gusta a toda la gente que se sienta aquí en el charlando, ¿qué aplicaciones utilizas? ¿Cuáles son esas imprescindibles para ti? Tienes que reiniciar el iPhone en este caso. ¿Cuáles son esas aplicaciones que dices sí o sí me las tengo que bajar las primeras? Porque sin eso me crea ansiedad. Bueno, ansiedad, intento controlar bastante la ansiedad tecnológica, que verdaderamente vivimos en un mundo que lo demuestra, y además lo hemos visto estos días con gente cazando Pokémon. Pues ya hablaremos de Pokémon. En lugares insospechados. Yo tengo unas que son el mundo de las redes sociales, me encantan, de hecho. Facebook tampoco, igual que nunca fui antes. Facebook nunca me ha gustado, no me gusta y casi no lo utilizo y tengo uno residual. Soy más tuitero en ese sentido. Twitter es una red social que me gusta, que la sigo, que intento ser ahí bastante activo. Tienes el perfil verificado, ¿verdad? Sí, exacto. Verifiqué un perfil porque además Twitter España se pusieron en contacto conmigo. ¿Quieres verificar? Dije, hostia, pues sí, me apetece porque. Ya le contactará el Twitter. Esto a nosotros no nos lo hacen, ¿eh? Por favor. Es una camisa muy parecida, pero todavía no estamos no. Igual tenéis que llevar los dos camisas hawaianas para la siguiente. Y entonces la verdad es que con esa red social, aunque me encanta ver otro tipo de red social, estoy bastante enganchado al Snapchat como observador, porque la verdad es que Snapchat es algo que cuesta mucho, y de hecho a veces lo disfruto más como observador, igual que todas esas que son tan complicadas. Vine me gustaba mucho, pero te obliga a grábate vídeos, haz los guapos, y luego sobre todo que es que hay gente muy buena, muy creativa, claro. Entonces hay gente que colga unos Vines que dices, pero cómo voy a poner yo esta chorrada que he hecho, y te da como repelús, pero me encanta a nivel consumo. Me gusta mucho todo tipo de red social y luego me gusta mucho jugar. También me gusta mucho jugar con los cacharritos. ¿Tienes a veces la sensación de tener, o sea, la obligación de decir, hostia, tengo que ser muy presente, tengo que estar muy presente en las redes sociales? Y decir, ostras, me gustaría estar menos, o el estar pensando, llevo mucho tiempo sin tuitear, o hace mucho que no publico una foto en Instagram, o hace mucho que no publico un Snap. Mira, Instagram, también me había olvidado de Instagram, que es otra de las que me gusta. Eso también va a épocas, ¿eh? Curiosamente, yo creo que al final va a épocas como todo, como el trabajar, como el estudiar. Yo, por ejemplo, me noto que en verano, casualmente, me olvido, me pongo muy perezoso, pero porque también soy incapaz de... Además, a veces ya me da una cierta rabia. Hay gente que en vacaciones está en un sitio maravilloso, mira dónde estoy y piensas, bueno, está, igual no hace falta, ¿no? Pero entonces me relajo y a lo mejor no necesitas tanto ese contacto, igual que no necesitas, por ejemplo, informarte. Yo utilizo mucho redes sociales como Twitter para informarme, o los twitters de los principales periódicos del país. Pues hay veces que no necesitas estar informado, porque además te crea como una angustia de estar informado, de esa cosa de darle al móvil cada 5 minutos, del WhatsApp, que no hemos hablado de esa aplicación, pero que nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la vida a todo el mundo, de estar tan pendiente que al final piensas, bueno, tienes que dosificarlo un poco, sobre todo porque, aunque esto es un debate que no acabaremos nunca,
la vida real siempre parece que es otra cosa, ¿no? Sí, la, aunque la vida digital y la red es maravillosa, siempre queda la vida real donde hay ese contacto humano y esas cosas que hay para mucha gente que está encerrada en su casa y no lo tiene en cuenta, pero yo ya soy de una generación que valora mucho el contacto, tomarse una caña y charlar, ¿no? Y una cosa, José, tu programa que estás haciendo ahora se llama Spoiler. Entonces, correcto. Tú has hablado mucho de redes sociales, de los diferentes medios que hay. ¿Para ti cuál sería la herramienta más peligrosa a la hora de hacer spoiler? Porque hemos dicho Snapchat. Snapchat es un peligro total para hacer spoilers. Totalmente. Twitter, WhatsApp. ¿Cuál es la más peligrosa para ti? Bueno, yo creo que, como todas las herramientas, la más peligrosa para hacer spoilers siempre es el ser humano, que es sí, sí. el que los hace. Y al final es el que acaba utilizando la tecnología. Tal, porque al final esto es como todo, se inventó el fuego y alguien dijo, ah, podemos calentar el hogar, y alguien dijo, podemos quemar el pueblo al lado. Pues todo depende un poco del tío que dice, pues he visto el último capítulo de Juego de Tronos y voy a decir que se han cargado este tío. Pues igual, no hace falta. ¿A que se lo han cargado el de Juego de Tronos? Sí, a este tío concretamente. No a este que ha resucitado, sino a este. No, perdón, nada, cuidado, nada, ¿eh? Al otro. Entonces, claro, eso depende ya como de esa maldad humana o esa especie de voy a reventar la baraja, esto como jugar a las cartas y hacer trampas. Entonces yo creo que lo mejor, al final, en el tema de los spoilers, que es un tema que ha dado mucho que hablar, y yo que ahora acabo este concurso que se llama Spoiler, hay mucha gente, los seriéfilos, que ubican, por ejemplo, ese momento en el que empezó toda la movida de los spoilers, probablemente fue con Perdidos, con Lost, porque fue una serie que creó mucho el fenómeno fan, coincidió con todo el mundo de consumir series de otra forma. Y entonces yo creo que la única forma de evitar el spoiler es estar al día. Es complicado. Claro. Pero oye, si tú no quieres que te hagan spoilers de Juegos de Tronos, al final lo que a mí no me da la vida. Es a mí la vida no me da para estar al día en todo lo que tengo que estar. Yo no me como muchos spoilers y no lo veo siempre al esto, pero voy. Yo la verdad es que tengo que decir que me comí uno solo, o sea, fui así de tonto que tuve un spoiler. Entonces desde ese día pensé... ¿De qué nivel era? Era un nivel muy bueno. Era primera temporada de Juego de Tronos, por lo tanto probablemente ya prescrito. Bueno. Todo el mundo que ha visto la primera temporada de Juego de Tronos sabe cómo acaba. Y de repente estaba yo zumbándomela en un fin de semana entero porque no la había visto y me quedé dormido en el penúltimo capítulo. Entonces me desperté y aquello que piensas, no sé dónde me he dormido. Y entonces pensé que había acabado de ver el capítulo 12 y me puse el último. Oh, y entonces cuando vi a aquel señor allí que había perdido la cabeza, dije, ¿Pero esto qué es? ¿Cómo hemos llegado aquí? O sea, pero te lo hiciste tú mismo. Me lo hice yo mismo, tío. O sea, es un auto-spoiler. Es un auto-spoiler. Y desde aquel día dije, bueno, lo que voy a hacer es intentar verlo, pero ya te digo, al final si alguien te dice, ha pasado esto, tampoco pasa nada, porque yo soy mucho de disfrutar el viaje. Claro, sí, a mí me lo pongo igual. Porque todo el mundo decía, no puedes decir que al final Perdidos no sé qué. Digo, sí, es igual, si después de 6 años viendo Humo Negro y osos polares, da igual que estén allí, aquí o en el entresuelo. Sí, totalmente. Pues bueno... Hay que relativizar el spoiler. Estoy totalmente contigo. A mí lo que me interesa, José, es si tú viniendo por aquí... antes de llegar a nuestra oficina, ¿cuánta gente te has encontrado haciendo así con el móvil y diciendo, tengo un Charmander? Pues mira, la verdad es que no me he dado cuenta porque iba yo con mi Clash Royale rompiendo castillos ajenos. No me he encontrado muchos. De hecho, el otro día hice una comida familiar en casa y entra mi cuñado es un tío mayor. Es que los mayor, cuñados son complicados siempre. Y entra mi cuñado y hace así y dije, ¡mira, un Pokémon en tu casa! Y yo, ¿qué? Y mi hermana iba detrás como diciendo, déjalo, tal. Entonces, a mí me ha impactado. Mira que verdaderamente sí, a veces locura, crees que ya te ha sorprendido todo, pero verdaderamente el tema Pokémon GO, con estas imágenes, Central Park, 4.000 tíos allí, unos turistas japoneses en Barcelona dentro de un túnel. Y me ha impactado, al final lo entiendes, ¿eh? Piensa que yo soy de una generación que me pasé muchas horas en salones recreativos jugando a Mario Bros, a Donkey Kong y al Pac-Man. Pero claro, lo de esto ya es otro nivel, porque claro, verdaderamente ya estamos entrando en el mundo de realidad virtual. ¿Qué es lo que viene? Yo creo que esto es solo un avance, porque yo la verdad todas las cosas que he probado de realidad virtual son tan flipantes. Pues luego nos cuentas que piensas, bueno, el día que podamos tener cada uno unas gafas e ir haciendo lo que nos dé la gana, que es lo que está haciendo ahora la gente cazando Pokémon, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero verdaderamente es muy curioso que explote así de esa manera. Pero es que cuando pasa algo así, es como todo, y además en el mundo tecnológico, es la cabeza del iceberg. Claro. Es algo a todo el mundo, ¡ay, Pokémon GO! No. Pues dentro de un año, dentro de dos, irá más, porque esto, si algo nos ha demostrado la tecnología, es que siempre avanza. Sí, yo creo que una de las cosas curiosas de Pokémon GO es que además te fuerza a salir, o sea,
no puedes jugar en el sofá de tu casa sentado. Tú tienes que ir físicamente al lugar. Además, la gente se reúne, ¿no? También tiene un componente social y eso mola bastante. Yo creo que el creador de los cerebros de Nintendo han visto que sus hijos, ya los hijojomores estos, ya eran los suyos, claro, que están encerrados, y han dicho, ¿cómo nos sacamos de casa? A cazar Pokémon. Pero la verdad es que al menos te da una visión de la realidad. Eso sí, cuando me hacéis con Pokémon, ir mirando antes de cruzar un semáforo, sí, 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 que es cuando tienen los problemas. Pero eso está bien, y yo creo que además vamos hacia ahí, vamos a intentar utilizar el mundo como un tablero de juego, pero que no sea solo la habitación de tu casa. Eso es bastante interesante. Sí. Antes ibas y decías, esta llama que baje, que vamos a jugar a fútbol, ¿no? Y ahora picarán y baja, que tengo ahí al Charmeleon esperándome, ¿qué tal? Exacto. No, es verdad, es maravilloso, que sí, los niños vuelvan a salir, claro, nosotros pillamos la generación de salir a la calle, pero verdad, los niños y los no tan niños. Y los no tan niños. Que voy a contar una anécdota. Esta mañana llego a la oficina y estaba este señor aquí debajo de la puerta, no, y me dice, nada, no estoy esperando que abra el súper. No, estaba cazando Pokémon en un castillo. Si ¿qué me ponen una Poképarada, ¿qué llama, te he visto debajo de la oficina, mi obligación es aprovecharla. No, estoy esperando que abra el súper porque me han dicho que hay Pokémon al lado de las magdalenas. Pues más o menos así, algo así, ¿eh? Oye, has dicho Clash Royale. Ahora una cosa muy rápida. ¿Juegas a Clash Royale de verdad? Juego a Clash Royale, sí. Estaba muy enganchado. Empecé con el Clash of Clans también por parte de mi hijo y de repente cuando me enseñó el Clash Royale pensé, uy, madre mía, un Clash of Clans en el móvil, la vamos a liar. Y efectivamente la he liado. Me encanta. Mola, mola. Y además tengo una guerra bastante santa, con todo el respeto, contra la comunidad asiática, porque es que tiene una forma de jugar, siempre se esperan a los últimos 15 segundos para abordarte con sus hordas, y siempre que gana un asiático, me pongo súper. La pregunta es, ¿José Corbacho es chofero? No, para nada, qué va, yo soy muy luchador y muy batallador, odio a la gente que además pone cabañas de duendes, yeah, y cabañas de los odio, y lo que primero que intento, sea con mis cohetes o con mis bolas de fuego, es destruir las chozas, porque yo quiero guerra en campo, claro, abierto, sí, en eso soy muy, muy Stark, muy Jon Snow, guerra en campo abierto. Bueno, oye, pues yo no sé si tienes algo más que decir, Carlos, algo más que añadir. Bueno, no sé si quieres que hablemos de realidad virtual, de wearables, bueno, o de algo. Sí, sí, podemos hablar. No sé si has probado, bueno, nos has dicho que realidad virtual sí. No sé si además de esto has tenido experiencias con wearables, vestibles, el Apple Watch o algo por el estilo. No, la verdad es que las únicas veces que he probado realidad virtual ha sido en eventos, en alguna historia, en una exposición itinerante de Juego de Tronos, ¿sí? Que había una realidad virtual del muro muy potente, uh-huh, que te subía en un ascensor, subías arriba y veías todo el momento. ¿Recuerdas qué tecnología era? Salvajes. ¿Oculus Rift, quizá? Ay, no recuerdo qué tecnología, pero estos venían de Inglaterra, o sea que debían ser... Era todo, era como un casco integral, uh-huh, y tal, y era muy, uh-huh, y era muy potente. Y el otro día, además, en un restaurante de Ibiza, que también hay un momento que hacen una especie de realidad virtual y tal, también te ponen ahí acompañando un plato y haces todo un viaje, que llega un momento que... Yo cuando he ido a Ibiza también he hecho un viaje, ¿eh? Quizá de otro estilo, sin gafas. Yo he visto cosas también muy locas, también y sin realidad virtual. Sí, sin gafas ni nada, no me hace falta nada. Me gustaría ver cómo son los Pokémon GO de Ibiza. Sí. Hostia, tiene que haber algún legendario, seguro, ¿eh? Sí, seguro. En el Space o algo tiene que ser espectacular. No lo dudo, pero entonces realidad virtual sí, vestibles no, o sea, reloj inteligente y demás no es algo que te haya enganchado. Eso no es algo que me... De hecho, el otro día hablábamos de las gafas estas nuevas que hay. ¿Cuáles eran? Las Google, no sé qué. Google Glass. Y de repente, tampoco me... Porque esto de llevar ahí la información... Yeah. No, el mundo de la realidad virtual me gusta mucho para porque parece que estés en un lugar y parece que porque estés... Porque te aísla realmente, te cambia la realidad. Y entonces, como al final, como consumidor de entretenimiento, a mí también me gusta mucho el cine, ¿verdad? Entonces yo estoy pensando, bueno, a ver cuándo aplicamos la realidad virtual la siguiente pregunta, cine, me parece maravilloso que de repente... O sea, no es que estés viendo Juego de Tronos, ni estás es que estás allí. Lo que pasa es que luego habrá que ver si tu corazón lo resiste. Pero yo creo que hay un mundo impresionante. Bueno, hay una industria cinematográfica que ya le está yendo bastante bien la realidad virtual. No vamos a hablar de eso, sí, pero ya os podéis imaginar cuál es. Pero imagínate, si ahí ya va bien, pues yo creo que también el resto de los públicos tienen derecho a poder disfrutarlo. Bueno, oye, pues si quieres cerramos ya. Hemos reservado algo especial. En el fútbol, normalmente, cuando se termina un partido, lo que hacen los jugadores es intercambiar la camiseta. Nosotros no nos vamos a intercambiar la camisa. No, porque no se notaría. Pero hemos dicho, oye, nosotros tenemos algo por aquí. Hemos dicho, tú tienes un Goya.
Nosotros un Goya no tenemos, pero tenemos esto. Así que no sé si nos lo cambiarías. Es que lo hemos puesto en Wallapop y no nos dan mucho. Entonces digo, a lo mejor te podemos cambiar esto por el Goya. ¿Cómo lo ves? Guapo, ¿no? Bueno, no está mal. El Goya también. Yo lo que pasa es que el Goya es más analógico. Yo lo que pasa es que el Goya no lo he traído porque no lo iba a pasear, no me lo vaya a cazar algún tío. Nosotros salimos con esto todo el rato. Siempre. Vamos a poner pan, vamos a poner esto. De todas formas, dejarlo aquí, vale. Dejarlo aquí y ya me lo pienso, voy a mirar lo que vale el Goya en Wallapop. Así que intercambiamos. Me parece bien, oye, pues nada. Así que nada, este ha sido el charlando con José Corbacho. La verdad que, José, un placer. No es muy habitual que gente nos contacte de esta forma, así que de verdad es un ejercicio por tu parte, que quieras estar un ratito con nosotros. Lo hemos pasado muy bien y creo que la gente ve muy interesante ver un poco cuáles son tus inquietudes, tu apartado tecnológico. Oye, muy bien, muy divertido. Oye, pues la verdad es que es un placer que hayamos coincidido y ahora que no se vaya a apuntar todo el mundo, ¿eh? Que esta gente tiene trabajo y cosas que hacer. Claro que sí, muchas gracias. Que vaya bien, chicos. Chao. Chao.